Sierra de San Mamed, Orense. Hace 150 años, estos bosques arroparon 9 de los asesinatos más crueles cometidos en Galicia. El autor de los crímenes, Manuel Blanco Romasanta, el único hombre lobo procesado en nuestro país. El juicio a Manuel Blanco Romasanta duró casi un año. Durante ese tiempo se sometió al acusado a análisis psicológicos y médicos. Se trataba de esclarecer si Blanco Romasanta era un loco homicida o si verdaderamente podía convertirse en lobo. Lo cierto es que nadie era capaz de creer que un ser humano pudiese cometer crímenes tan abominables. Las víctimas aparecían tiradas, a lo mejor aparecían sin cabeza, aparecían sin tripas, aparecían con mordisco, aparecían con un montón de heridas de arma blanca, y la gente se horrorizaba a ver un cadáver que era muchas veces irreconocible. El rostro pues había desfigurado y entonces tenían que reconocerlo por la ropa. En 1809 nacía en Regueiro, provincia de Orense, Manuel Blanco Romasanta. De profesión buhonero y carácter solitario, a principios de 1844 decide instalarse en Rebordesao, en plena sierra de San Mamed. Entonces, nadie podía sospechar que tras ese aspecto inocente pudiera esconderse una bestia. Aprovechando que viajaba con frecuencia, Manuel se ofrecía como guía de aquellos que quisieran emigrar a la ciudad. Algunos le siguieron, y curiosamente, ninguno volvió a ser visto con vida. Supuestamente bajo el influjo de la luna llena, Blanco Romasanta cambiaba de aspecto, convirtiéndose en hombre lobo. Daba muerte a su víctima con manos y dientes, y después se la comía. ¿Estaba Manuel Blanco Romasanta loco? ¿Le aquejaba alguna enfermedad? ¿O era plenamente responsable de sus actos? Manuel Blanco Romasanta, según las investigaciones que hemos hecho, pues es quizá el primer asesino en serie de la historia criminal española, ¿no? Para mí era un enfermo con una licantropía que se llama hirsutismo, quizá el término más correcto es el de hirsutismo, que son personas que tienen casi, en general, no es la única causa, pero la más importante y la más fundamental, son unos tumores a nivel de la cápsula suprarrenal que les hace crecer el pelo de una forma enorme. El pelo, la cara se les llena de pelo, entonces le da un aspecto temeroso. La falta sistemática de noticias sobre los viajeros y la codicia de Blanco Romasanta, quien robaba la ropa a sus víctimas para después venderla, alertó a los vecinos de la zona. Consciente de que estaba bajo sospecha, Romasanta decidió desaparecer. Con un pasaporte falso viajó hasta Toledo, donde fue arrestado en junio de 1852. Si no fuera por todos los elementos casuales que se dieron en el caso de Romasanta, el que él fuese localizado en Toledo por unos vecinos que lo reconocieron, su confesión inmediata, la confirmación delante de los magistrados de que él había sido el autor de los crímenes, posiblemente jamás habríamos descubierto que en los bosques gallegos existió, entre comillas, un hombre lobo. Manuel Blanco Romasanta fue trasladado a la prisión de Allariz, en cuyo juzgado se instruiría la causa contra él. Tras el informe médico y una vez desestimada la enfermedad mental, Blanco Romasanta fue condenado a garrote vil como autor de 9 asesinatos. Sorprendentemente, poco después, la reina Isabel II conmutaría la pena de muerte por la de cadena perpetua. Pero, ¿qué fue del hombre lobo tras el juicio? No existe constancia de su liberación. No existe parte de defunción. No hay ninguna tumba con su nombre. ¿Falleció Manuel Blanco Romasanta de muerte natural al poco tiempo de ingresar en prisión? ¿O escapó de la cárcel y aún vaga convertido en lobo por los bosques de Orense buscando nuevas presas? Lo único cierto es que Manuel Blanco Romasanta desapareció tan sigilosamente como había aparecido.